Bueno, Joan, aquí estamos en un momento un poco distópico de la vida española y europea y mundial en este festivaleño de este año, de 2020, que muy adecuadamente se dedica a la utopía y a la distopía, ¿no? Y yo estaba pensando en cómo lo utópico, lo distópico, sin entrar en matices, ¿no? Cómo se reflejan en la música, ¿no? La música que amamos, ¿no? Estaba pensando en músicas utópicas en el sentido de plantear el sueño de una sociedad mejor, como sería la flauta mágica de Mozart o como sería la novena de Beethoven y la tercera también, ¿no? O estaba pensando en otro mundo que parece más sombrío, más distópico que sería, pero eso podríamos hablar del anillo del Nibelungo, ¿no? El modo en que el mundo, en el anillo, el mundo es una realidad completamente inestable, sometida al desequilibrio, al abuso, a la pérdida, y hay una necesidad de restitución o de reconstitución. Pensaba también en músicas nacidas en circunstancias distópicas o terribles, como el cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen, ¿no? ¿Cuál es tu sensación cuando escuchas esas músicas y de qué modo, cuando tú escuchas la flauta mágica o la novena o la tercera o la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, ¿no? ¿Cómo vemos, qué sentimos en ese momento? ¿De qué modo la música nos está sugiriendo otro mundo posible, ¿no? Bueno, las obras que has citado evidentemente nacen de un anhelo de un mundo mejor, pero a mí a veces me es difícil discernir, por ejemplo, en el caso, está claro que la flauta mágica o el nuevo mundo, digamos, es un anhelo, y en el caso del nuevo mundo, ya no solo anhelar, sino que era la sorpresa que él le causó, ¿no? El shock que le causó este nuevo mundo y querer explicarlo, porque también quería ganarse a los americanos viniendo de Europa, ¿no? Pero en el caso de Wagner, yo pienso que él anhelaba un mundo mejor y lo dibujaba y nos lo presenta en las obras. Lo que pasa es que él crea este mundo que las fronteras siempre son oscuras, no son diáfanas, ¿no? Por eso hay tantas también versiones diferentes, porque en una producción los buenos son unos, pero en otra producción los mismos son los malos. Se confinó ahora el liceo y estábamos a punto de estrenar Lohengrin. Lohengrin quizás sería la más clara, el cisne blanco, Lohengrin viene de un... Pues allí el cisne era negro y Lohengrin no era el bueno. Pero también hay partes del texto de Lohengrin cuando le impone a Elsa el callar. También, visto en los ojos de hoy en día, es tremendo cuando le dice no preguntarás Claro. impositivamente. A mí me es difícil ver. Porque normalmente en las obras, o sea, en la misma flauta mágica, que es un anhelo, y sí, están pues todos los del lado Zarastro, es noble, los sacerdotes, pero Monóstatos es un personaje que busca el mal o los negocios, la reina directamente es el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Aunque seguro que Mozart pues anhelaba un mundo mejor, pero Mozart parece ser que se identificaba con Papageno, que es el que lo que Claro, quiere es una claro. mujercita, comer, beber y que no Bueno, le den la... lo que quiere es quizá una utopía que es la de la del estado de naturaleza, ¿no? De decir, no, una utopía pre-social, ¿no? Igual sí, simplemente vivir, no complicarse la vida. Igual acaba siendo utópico esto, ¿eh? Podría... Claro, es decir, es como un retroceso, un rechazo de la civilización, digamos, ¿no? Es decir, el progreso es como en el anillo. Hay una cosa que a mí me, desde la primera vez que la escuché, cuando empieza el taller
subterráneo, ¿no? Sí, sí. Ese sonido, ¿no? Ese sonido que luego vuelve tantas veces, ¿no? Recuerdo el estremecimiento físico de escuchar eso por primera vez, ¿no? Eso no se había oído en la música antes, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa cosa ambivalente de Wagner, claro, que empieza siendo un revolucionario, digamos, ¿no? Cuando dirige la novena en Dresde durante la revolución del 48, ¿no? Y luego se convierte como en el héroe de la Alemania, del Imperio Alemán unificado, y no hablemos lo que viene después, ¿no? Pero lo que me intriga de él siempre es esa ambivalencia, ¿no? Porque tiene una cosa, el principio del anillo, el oro del Rin, cuando esa celebración de la naturaleza en estado puro, ¿no? Que es violentada por la codicia humana, ¿no? Sí, exactamente. Es una cosa, fíjate que ahora me acabo de acordar, se acaba de publicar que una de las cosas últimas que está haciendo el gobierno de Trump en Estados Unidos es abrir a la explotación petrolífera el Parque Nacional de Alaska. El Parque Nacional de Alaska, el Parque Nacional del Ártico se llama, sí. Es una extensión gigantesca en la que no hay una sola intervención humana. Y eso lo va a ser abierto a la explotación petrolífera 5 días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, ¿no? Y cuando pienso en esas cosas, pienso en la actualidad de lo que cuenta, creo yo, el anillo, ¿no? Y creo que es una cosa, es decir, cómo la ruina del mundo es la codicia humana, ¿no? Es decir, el momento en que Alberich decide que renuncia al amor por el poder, ¿no? Sí, 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 exacto, por el dominio, por dominar, sí, señor, es la codicia. Pero, claro, ¿qué nos presenta? Nos visiona el mal posible, anhelando un mundo mejor, finalmente, porque esto es un canto también a la ecología y el anillo. Y finalmente retorna a la normalidad, porque después de este proceso de 18 horas o 17, depende de los tempi, el anillo regresa, o sea, lo tiran otra vez, o sea, Brynhilde se sacrifica y se tira ella dentro, pasa al fuego y tira el anillo regresa al Rin. No olvidemos que lo que contabas de la novena en Dresde, o sea, en Dresde allí estaba con Bakunin. Claro. O sea que este ideal de renovar el mundo, en el fondo era diseñar un mundo mejor, y nos señala al hombre como el problema. O sea, el hombre es, o la humanidad, digamos, es quien puede resarcirse, pero es también quien puede hundirlo, y nos lo dibuja claramente, como solo la codicia, como solo una persona que hace una renuncia enorme, como tú decías, renuncia, claro, al amor para tener el poder, exactamente. Y luego está también el otro proyecto utópico, distópico, fracasado de Wotan, ¿no? del Valhalla, ¿no? A mí Wotan es un personaje que me fascina, porque es el dios más, con más remordimiento y con más incertidumbre. Y fíjate que le hace reconducir, esto me da mucha risa, o sea, él tiene un plan ya, en el que Siegfried debe ganar, o sea, y en cambio, o sea, cambia el curso por una discusión familiar, porque su mujer le dice no, en casa, o sea, una cuestión doméstica, o sea, en una pelea doméstica, en la Valquiria, en una discusión doméstica, sí. Su mujer le dice, no, es que no vas, o sea, no puede vencer el Sigmund. Sigmund tiene que morir, y es el mismo que le rompe la espada, pero por una discusión doméstica. O sea, fíjate cómo es Wagner, que, o sea, es una pelea en la cocina de casa, sí. O sea, es una pelea en la cocina que cambia el curso de la historia. Fíjate, yo veía la última vez que estuve viendo Siegfried en un vídeo, ¿no? Pensé todo el principio, la Valquiria, pensé que era como una película
de cine negro, ¿no? El Sigmund, el fugitivo, ¿no? El fugitivo clásico de la sí. película de cine negro, ¿no? Que llega y encuentra el refugio en la casa del jefe, de un boss. Sí, de la mafia, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Y esa, pero es curioso eso. Con la mujer sometida. Sí. Claro, claro, ¿no? Y tienen ese encuentro. Yo lo veía como una película en blanco y negro, ¿no? Sí. Y quizá esa es la fuerza que tienen esa historia, ¿verdad? Porque son historias que van como al corazón del ser humano, ¿no? Claro, yo también lo pienso. Con los claroscuros, con todos los claroscuros. No hay un solo personaje moralmente bueno o malo, si encontraríamos unos decididamente malos. Pero todos son turbios, todos son turbios. Bueno, Erda, claro, quizá, ¿no? Y Brünnhilde es honesta, finalmente. O sea, ella se debe a la palabra dada y se rebela contra su padre pensando que su padre no piensa así, sino que ella debe actuar como cree que piensa su padre, pero su padre la castiga, y la castiga fuertemente, ¿no? La duerme y le quita los poderes que tenía. Pero yo también pienso, quizá la raza humana es así, quizá era un gran conocedor de la raza humana, claro, y luego esto, aunque sea un mal rollo, es utópico o distópico, finalmente, ¿no? Pues, bueno, yo creo que parte de utopía también, creo yo. El final realmente es como una restitución del orden natural. Es decir, que la posibilidad de que da, también en términos ecologistas, sí que es utópico, porque es la posibilidad de que toda la destrucción sea corregida. Claro, se vuelva a regenerar. Cosa que tristemente en la realidad que conocemos no es así, ¿no? A mí me llama la atención eso, cómo esta obra, en vez de envejecer, a veces cuando los directores de escena las quieren actualizar, yo creo que están haciendo una cosa un poco superflua, ¿no? Porque en sí mismas son tan contemporáneas, es decir, ellas mismas generan su contemporaneidad, ¿no? No hace falta que tú resaltes horriblemente las calamidades del mundo en una representación, porque eso ya estaba en la música, ¿no? O piensa, otro caso que a mí, que me parece de mayor ambigüedad todavía, es el de Parsifal. Parsifal es una obra que a mí me produce mucha inquietud, porque me gusta mucho. Y a veces pienso, digo, pero esto parece un oratorio de la SS, ¿no? Ahí, no sé a qué carta quedarme. Ah, ¿ves? La ambigüedad. No, no, y tiene, o sea, el pienso, en del lado oscuro nadie lo dibuja como él, pero los momentos de éxtasis, los momentos extáticos, también la consagración, obertura a Parsifal, la consagración del Graal, el pam, pom, pam, pa, con las campanas. Las campanas. O sea, esto te... Las campanas catalanas. Bueno, claro, claro, sí señor, exactamente. Ya empieza con Lohengrin, con el Montsalvat, sí señor, claro, exactamente. Es el resultado de Humboldt, de Humboldt con los Goethe, Schiller y Wagner, exacto, campanas y anacoretas catalanes. Claro, fíjate. Oye, y en este momento distópico de nuevo en el que vivimos, ¿cuál ha sido tú el lugar de la música en tu vida, en este tiempo? Es decir, ¿para qué? Hablábamos del cuarteto para el fin de los tiempos, y hablábamos de cómo la música, por una parte, ahí muestra el horror del campo y también muestra una redención, ¿no? Porque si en un campo de prisioneros se puede crear una obra de arte, esa obra de arte expresa el horror, pero también expresa la capacidad del arte de sobreponerse al horror, ¿no? Y yo quiero preguntarte, porque yo tengo mi propia historia sobre eso, ¿qué lugar ha tenido para ti, aparte del lugar profesional, evidentemente, sí, la música en este tiempo de encierro? ¿Cuál ha sido su lugar en tu vida? Por una parte, para también ver este aspecto del cuarteto de los fin de los tiempos, o sea, en los campos de concentración, que claro, es lo peor de lo peor, se generaron obras como esta,
de... No son obras para entretener, ¿eh? Cuidado, es una obra para reflexionar, una obra muy, muy crítica, pero hubo relaciones amorosas en los campos, hubo cosas maravillosas. Había orquestas en Auschwitz. Había. Sí, sí, la vida cultural en las... Está Burundivar, o sea, para niños, claro, había una cantidad de niños enorme, pues obras que se hicieron para niños en los campos, óperas enteras se hicieron, ¿no? Pero en mi confinamiento, el primer tiempo, yo llegué con las resonancias de Lohengrin, ¿eh? Y yo tenía... Claro, un montserratino como yo tenía unas ganas enormes de estrenar Lohengrin, porque además es el sitio oculto, es el Infernem Land, o sea, no puede decir de dónde viene, que también me dirás que no pueda decir, se entendería porque no revele para que no vayan, pero que no le pregunte a ella, o sea, tiene cuidado, la lectura ahora nos sorprendería, pero todo este mundo blanco, este mundo montserratino me seducía mucho, ¿no? Y la verdad es que me quedé con esta resonancia, me duró, también sucede, cuando te pones en una ópera suele suceder, porque haces una inmersión y te va resonando. Claro. Aquel tiempo es, mi mujer me lo dice, o sea, es como una ausencia, yo estoy como metido en una escafandra y voy viviendo aquello, es que lo arrastras todo el día, ¿no? Pero hay una resonancia, y en Wagner todavía más, o sea, la que te pones... debe ser como un actor cuando se pone en la piel de un personaje en una película, pienso. Pero tuve resonancia de Lohengrin un tiempo. Pero después lo que cultivé más fue el silencio. O sea, fue el silencio. Eso me lo han dicho, tardé me lo han dicho amigos, en escuchar música. Cultivé básicamente el silencio. O sea, no puse música. A ver, estamos rodeados de... Aún en el confinamiento pones la televisión y veíamos noticias y suena música, es que es inevitable, ¿no? Pero adrede tardé un cierto tiempo en poner música, es más, yo me confiné porque nos cogió en un cambio de casa. Yo la biblioteca la tenía en una casa, decidimos en el fin de semana antes que nos confinaran, nos confinamos en la nueva casa que está en el campo. Y cogí todas las partituras que tenía que hacer desde marzo hasta agosto. No hice ni una, ni una. Hice otras que no eran estas, porque hicimos Mozart, Beethoven, que ha sido un goce, ¿no? Pero de las otras, que era octava de Mahler, imagínate, o sea, todo lo que no puede ser para coronavirus, Peleas, Melisande de Schoenberg, serán todo obrones, Resurrección también de Mahler, la segunda, El anillo sin palabras, bueno, que hizo la versión que hizo Lorin Maser, era todo enorme y no hice nada. Pues ni tan siquiera me metí en estas partituras, sino que fue silencio, y empecé a escuchar cosas que me apetecía, pues cosas de polifonía, Tomás Luis de Victoria, Gregoriano, o sea, empecé con... ¿qué es lo que me apetecía? Palestrina también. Fíjate que es asombroso, porque tengo amigos músicos que me les he preguntado y me han dicho lo mismo, y en mi propia experiencia, yo al principio me daba cuenta de que... inmediatamente no tenía tolerancia para muchas músicas. O sea, es decir, ponía una... Decía, me he equivocado. No, y no acertabas. No acertaba. Y no podía... Entonces me di cuenta que necesitaba, poco a poco, músicas que tuvieran una estructura muy visible y transparencia, ¿sabes? Y, curiosamente, empecé escuchando a Victoria, ¿sabes? Es decir, músicas que dieran una forma al mundo, creo yo, ¿no? Sí, sí, el equilibrio. Sí, sí, es muy llamativo eso, ¿no? Y luego me pasó una cosa que se la conté a Jesús, el director del festival, porque él entrevistó a Barenboim, ¿no? Hizo una entrevista que tuvo mucha resonancia en El País Semanal, ¿no? Y Barenboim hablaba de que estaba estudiando sonatas de Beethoven. Y yo, lo que me ocurrió, en un momento dado del confinamiento, es que me concentré en las sonatas de Beethoven tocadas por Barenboim. Y fíjate, hay una cosa, yo tenía una ventaja en el confinamiento, y es que tengo una perrita,
y entonces la saco, ¿no? Sí. Entonces tenía la autorización a sacarla por la noche. Y salía a Madrid a la medianoche con Tomás Luis de Victoria en los auriculares y parecía, era una... todo lo que se haya podido disfrutar en este tiempo te da un poco de remordimiento porque tanta gente ha sufrido y ha trabajado y ha muerto y todo eso, pero yo te confieso con el corazón en la mano que escuchar a Victoria, eso sí que era utópico, ¿no? Escuchar a Victoria en un Madrid silencioso, claro, completamente silencioso, me estremeció de una manera y poco a poco, otra cosa que me pasó con... que es que me tenía, no sé si te pasaría igual, la sensación del confinamiento es ambigua, ¿no? Porque por una parte puedes sentirte oprimido, por otra te sientes, si además estás en buenas condiciones, claro, sí, sí, te sientes abrigado, te sientes protegido, ¿no? Y yo me sentía que habitaba en las sonatas de Beethoven, es decir, sentía esa... si tardaba a lo mejor unas horas en ponerme una, volvía, ¿no? Y volvía. Y he sentido que vivía en esa música de una manera como pocas veces me ha pasado, ¿no? Pero ya te digo, lo fundamental para mí era músicas que no me perturbaran, que no me aturdieran, ¿no? Pues la sensación de casa, esto es muy importante, ¿eh? Cuando con una música te sientes, bueno, sentirse en casa, la sensación de casa, esta filosofía que ahora se habla, ¿no? De la intimidad y de la proximidad, ¿no? Lo de Esquirol, este mundo de casa, sentirse en casa. Claro, pero fíjate que son personajes de un equilibrio absoluto, ¿no? En Beethoven lo es, aparte de que, claro, son enormes y tiene todo, o sea, tiene todo y no le sobra nada porque no hay una sola nota gratuita para complacer, no, o sea, es todo para esto, para que te arrope, ¿no? Y el caso de Tomás Luis de Victoria, que ya es fruto de una selección, porque el alboroto y a la Iglesia lo reprime. O sea, el alboroto, que es sensacional, por otro lado, ¿eh? O que Gem, claro. Després, pero claro, todos estos ritmos sincopados, toda esta música que la Iglesia no la entendía y que, claro, en la liturgia ellos van mimando, tienen que agachar la cabeza cuando el texto dice no sé qué, pero claro, con Ockeghem no sabía lo que decía el texto, claro, porque claro, se liaban ellos mismos y pegaban cabezazos cuando no tocaba y dicen... Primero fue el protestantismo, pero dicen, stop. Claro, y gracias a Palestrina, a Vitoria, pues la Iglesia vuelve a tener música, porque la idea era decir, no, basta, silencio. Pero claro, regresan desde el orden. Y aún Palestrina desde Italia, Capilla claro. Sixtina, digamos, más dinero, sí, ¿no? Más. Sí, más boato. Sí. Pero aquí la austeridad de Tomás Luis de Victoria, la austeridad castellana, es perfecta, porque son las quintas, las octavas, esta música desnuda, pero claro, con una grandeza enorme. Claro, y poderlo escuchar, claro, en el silencio, yo lo entiendo, ¿eh? Paseando, imagínate, paseando por la calle sin, seguro que sería un gozo enorme. Porque hay una música, es una música... Esta sí que sería muy utópica, tiene una pretensión de elevación, o sea, es una música que aspira, que en el mundo moderno no hay tanta. Messiaen posiblemente también en la música para los fines de los tiempos pretende esta elevación, como lo pretendía Bruckner, ¿no? Porque ellos, su ideal es Dios. ¿Sabes, ¿sabes quién lo pretendía también en otro ámbito de la música? John Coltrane. John Coltrane es un, yo estoy convencido que es uno de los grandes músicos religiosos del siglo XX, ¿sabes? ¿Sí? Es decir, el A Love Supreme, por ejemplo, sí. hay un momento en el que en una entrevista a John Coltrane le pregunta a un periodista, si usted, ¿qué quiere ser? Dice, ¿cómo, pensando en los próximos años, usted qué es lo que quiere ser? ¿Con qué sueña ser? Dice, yo quiero ser santo. No, ¿así? Sí, sí. Personaje Coltrane, de Pabst, ¿no? Claro, claro. Coltrane tiene esa idea, lo que tú dices, de esa elevación, ¿no? Claro, y te lleva también eso... O la trascendencia, aspiran a la trascendencia. Sí, creen en eso. Es decir, exactamente. Fíjate que eso, yo estoy leyendo ahora un libro de un historiador del jazz que se llama Ted Gioia, que es un libro, se llama Una historia subversiva de la música, ¿no?
Y el tema del libro tiene que ver con lo que estamos hablando, porque lo que él habla es de cómo en la historia de la música empiezan siempre músicas perturbadoras, creadas por personas marginales, que acaban siendo adoptadas y adaptadas por las clases dirigentes, ¿no? Es lo que él habla, por ejemplo, del recelo que Platón, por ejemplo, tiene hacia la música, ¿no? Claro, en una sociedad ordenada, utópica, en el sentido platónico, la música es una cosa muy incontrolable. Hombre. Porque tiene... Puede tiene, ser inquietante. Puede ser inquietante y puede llevar al... tanto en el mundo dionisíaco de la antigüedad como en el mundo de ahora, del punk rock y todo eso, si la música tiene, tiene una fuerza, ¿no? Entonces dice, la sociedad es muy curioso cómo las sociedades intentan eso, controlar la música, ¿no? Lo hablábamos, sí, de la Iglesia, ¿no? Ajá. La Iglesia desde la antigüedad ha tenido una relación con la música muy conflictiva, sí, ¿no? Sí, sí, porque... la hubiera prohibido. O sea, claro, en la reforma la hubiera prohibido. ¿Te acuerdas cuando dice, están prohibidos los instrumentos? Exactamente, los del diablo, exacto. Claro. Trompetas, timbales. Claro, sí, sí, claro, ¿no? Entonces dices, ¿qué tiene la música que parece que puede servir para favorecer una sociedad utópica? Y volvemos a Mozart y a mí la tercera de Beethoven me produce mucha emoción porque tiene mucho de marcha cívica, ¿no? O la novena, ¿no? Esa la música puede llevar a la armonía y a la fraternidad social o puede llevar al descontrol y al trastorno, ¿no? Entonces, por eso, esa ambigüedad es lo que hace que no nos podamos poner de acuerdo sobre el sentido de Wagner, pongamos por caso, ¿no? Es decir, Wagner, yo creo que tú y yo tenemos, la única cosa que compartimos con Hitler es el amor por Wagner, ¿no? Sí. Y probablemente el amor por los perros, ¿no? En mi caso. Sí, sí, no, y el mío, entonces, dice, los perros también. Sí. Entonces dices, ¿qué tiene la por eso la música tan, que por una parte ya te digo, la hay que controlarla, hay que, porque es muy peligrosa, ¿no? Oh, claro, y ha habido muchos intentos. Ha habido muchísimos intentos. Lo que pasa es que, claro, cuando se somete ya deja de ser auténtica, deja de ser arte, ¿no? Yo pienso que, claro, porque forma parte, y en estos tiempos lo vemos más claro, ¿no? Porque forma parte del mundo de la imaginación, del mundo de la fantasía, pero pienso que es un arte en el que, en un mundo en el que todo tiene que ser sí o no, es un arte en el que las cosas pueden ser sí y no a la vez, y ni sí ni no. O sea, nos lleva a un mundo de imaginación donde no es ni sí ni no, o bueno, sí y no a la vez, y ¿no? Luego la además, poesía podría también, claro, ¿no? Pero luego además yo creo que la diferencia con otras artes es que la música es mucho más física, ¿no? Es decir, la literatura, uh-huh, es más abstracta, pero la música tiene un efecto fisiológico. Inmediata. ¿No? Claro, tú hablabas de la tercera, pero la quinta, cuando entra el último movimiento, que aterriza desde el tercero con el pam, pim, tim, pam, 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 pa, que sin que lo esperes, pues te va llevando el scherzo te lleva al último movimiento, tigo 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 pam tiro tan tan tin tin tam, no, y te va llevando pum 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 pam pim pim pam pim 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 pam pim. Cuando se estrenó en París, el estreno primero no fue en París, pero cuando se estrenó en París, parece ser que cuando entró el último movimiento, la gente se puso de pie y se puso a aplaudir. O sea, lo vieron como un acto revolucionario. Lo tradujeron, claro, estaban pasando, habían, ¿qué hacía? Habían cortado la cabeza a los reyes, hacía nada. Pues lo vieron como un acto heroico, o sea, se levantaron y aplaudieron. Claro, caso de utilización por el poder, veamos el pobre Shostakovich. Claro. O sea, Shostakovich cuando, después de la Leningrado, que
fue un gran éxito porque narró el sitio de Leningrado, pero cuando esperaban que fuera ya propagandístico una sinfonía victoriosa y hace la octava donde dibuja el dolor del pueblo, donde dibuja el dolor, donde es el desconsuelo y la reflexión sobre el daño que puede hacer la guerra en la población, el daño psicológico, claro, le ponen un bozal. Esto, plus la Lady Macbeth, pues le arruina, porque no... Y al mismo tiempo el pobre sale a Occidente, ¿no? Y lo acusan... Así, de connivencia. De connivencia, sí. ¿No? Cuando fue a Leipzig para el centenario de Bach, ¿no? Bueno, y la burla de Bartók en el concierto para orquesta, que lo cita a Leningrado burlándose con los trombones, pegando una riotada. Y sabes... No lo comprendieron, pobre hombre, ¿eh? Una cosa muy triste también es el desprecio que le hizo Boulez, ¿no? Que se negó a estrecharle la mano, ¿no? Sí, sí. Pero Boulez era dado, ¿eh? Boulez cambia, pero a Dutilleux también lo... Y a Gense también, o sea, en Darmstadt se estrenó una obra de Gense y se levantaron, Boulez también estaba Stockhausen, y se fueron de la sala, o sea, le hicieron un feo, ¿eh? También. La estética merece tanto, o sea, por ¿no? Bueno, fíjate, lo que pasa es que hay... Esta devoción estética... Es... Que la estética se convierte en parte de... adquiere la forma del dogmatismo ideológico, ¿no? Tú hablabas de la música que es sí y no, o sí, pero no, es decir, y hay siempre, como eso es muy inquietante intelectualmente, ¿no? Esa ambigüedad del arte, yo creo que por eso no son los poderosos, sino los ideólogos, ¿no? Hay una cosa célebre de Lenin que no se permitía escuchar música. Decía que le producía demasiada emoción, que era inaceptable, ¿sabes? Y lo que le pasa a Boulez y a los integristas de después de la guerra es un caso de dogmatismo ideológico intransigente, ¿no? Es decir, igual que parecía que el camino, el único camino posible de la sociedad era el comunismo o el socialismo o lo que fuera, el único camino posible en la música era el que ellos marcaban. El serialismo, ¿no? Integral, que después no lo ha seguido ni él. Claro, y luego siguió. A mí sabes una cosa que me indigna, que luego hiciera ese carrerón que hizo como director de orquesta dirigiendo Mahler y dirigiendo todo aquello que había denostado de antes. Hizo, ¿no?, las paces con Dutilleux, ¿eh? Hizo las paces con Dutilleux, que Dutilleux es un compositor como una catedral, claro. y además una persona, un santo, claro. Este tenía la santidad ya en vida. Sí, esta intransigencia, yo pienso que no hizo bien. Ahora, seguramente era el camino que creían que debían seguir, años 50, pero fue excesiva. Claro, ellos veían... Y Boulez veía a Shostakovich un extemporáneo, o sea, porque claro. Ellos consideraban que la sinfonía... En realidad es un caso raro el de Shostakovich, porque se mete en el siglo XX en un género que no ha sido, que ya dejó de ser frecuentado. Claro, quizá Sibelius también, arriba, pero serían los dos grandes sinfonistas que ya quizá ningún otro. Pero... O sea, hay cabida para todos, ¿no? Y ahora nos interesa Shostakovich, y mira las reflexiones que nos hace Shostakovich, o sea, nos conmociona. Eso es equivalente también, en el arte pasó lo mismo, ¿no? Es decir, cuando se impuso el dogmatismo de la vanguardia, ¿no? Es decir, había un camino, el arte tenía, tanto la sociedad como el arte tenían un camino hacia adelante, que además se utiliza un término militar, que es vanguardia. Sí, sí, sí. Es un término de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, ahí la sociedad tiene un camino hacia adelante, hacia esa utopía social, que está marcado políticamente, y las artes tienen un camino adelante igual, ¿no? Entonces, todo lo que sea parte de esa línea recta del porvenir, ¿no?, es descartado. Eso pasó en pintura, por ejemplo. Es decir, cuando yo era estudiante de arte, cuando yo empezaba a escribir sobre esto, había una línea recta que era la vanguardia, ¿no? Es decir, que era Cézanne, es como la Biblia. Cézanne engendró a Picasso, Picasso engendró a tal, llegó la abstracción, ¿sabes? Y entonces, todo lo que en los años
todo lo que no fuera pintura abstracta, y además que coincide en el tiempo. Es decir, el serialismo este... Sí, aplastante. Aplastante coincide con la abstracción obligatoria. Cuando Hockney, en los años 50, había sido un pintor abstracto muy bueno. En los años 50 empezó a pintar, empezaron a aparecer en sus cuadros, de una manera aproximada, figuras femeninas. Los críticos lo machacaron. Es decir, hay una representación, ¿no? Y entonces es muy interesante porque ahora nosotros conocemos a gente que son excelentes compositores, que están recobrando formas que parecían obsoletas. Y dice, ¿obsoletas por qué? Exactamente. ¿Por qué obsoleto, ¿por qué obsoleto pintar un retrato? ¿Por qué obsoleto escribir una novela o componer una sinfonía? ¿Qué autoridad ha decidido eso, ¿no? Lucian Freud, o sea, ¿quién lo ha decidido? ¿Quién tiene esta autoridad moral para decir que esta es la línea recta? No, estos dogmatismos son terribles. Yo creo que Boulez incluso debería avergonzarse de todo este mundo. Es que ha pasado a gente que yo admiro en el alma. Por suerte esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero Jaume Plensa, que te puede emocionar hasta las lágrimas, pues fue criticado en un momento por la belleza. Claro. O sea, por ser por la belleza, dices, bueno, pero hemos vuelto locos. Eso es muy triste, ¿no? Hombre, claro que lo es. Que la belleza o la emoción queden proscritas en el arte. Además, yo creo que esa proscripción coincide, es decir, los seres humanos desaparecen del arte al mismo tiempo que los seres humanos empiezan a ser desaparecidos por los regímenes totalitarios. Sí, entonces, parece eso, ¿no? La melodía está proscrita, la belleza, dice, ¿por qué? Porque yo creo que hay una inclinación natural de los seres humanos hacia la belleza que tiene una parte que ver con la inclinación natural a lo que hablábamos desde el principio de un mundo mejor. Hay belleza, la belleza está en una persona bien alimentada, una persona bella, una persona libre, ¿no? Bueno, y que se rija por este orden que hablábamos de Beethoven, de Tomás Luis de Betania. No, son deleznables estas imposiciones y mucha gente que ha tenido que luchar por haceros oír su voz, ¿no? O sea, pienso en Britten también, en compositores, pues que Britten le daba igual, ¿no? Pero tuvo que luchar porque no lo consideraban. Sí, tú has mencionado a Lucian Freud, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ¿no? Lucian Freud y Dutilleux también en Francia. Dutilleux era más apocado, a ver, Britten no se cortaba, pero finalmente el mundo actual, o sea, si pensamos en los George Benjamin, Tomás Adès, Benet Casablanca, nuestro amigo común, pues regresan a la resonancia, a los intervalos que resuenan, a las armonías que son sonoras y están haciendo obras sensacionales. Por suerte no hay estos dictámenes, o sea, no hay alguien que hable por teléfono con la divinidad y que le diga dónde está el... Pero eso está muy bien, ¿verdad? Porque tú probablemente lo has conocido. Yo cuando... Porque claro, estas igual que una dictadura agosta a una sociedad y la vida de la gente, una dictadura estética también frustra muchas... Claro. Yo tengo un amigo que es un dibujante excelente, ¿no? pero que hasta los 30 y tantos años no se permitió dibujar. Claro. Porque el dibujo era considerado una tontería. Sí, sí. ¿No? Como cuando yo empecé a escribir y a todo eso, una cosa que estaba muy, muy mal vista era que hubiera historias en los libros, en las novelas hubiera historias, ¿no? Era casi tan imperdonable como que hubiera melodía, que hubiera un rastro de melodía. No podías divertirte escribiendo, o sea, era claro, pecaminoso, parecía, ¿no? No, parecía eso, esa es una idea como disciplinaria, ¿no? Si el momento en que algo te emociona, y no hablemos ya que te da risa, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Porque es la pretensión de esta línea evolutiva, y llega un momento, digamos, en que se genera un arte
negacionista, que no parezca, no sé qué, que no sea como... Está claro que el gran artista sale donde sale, ni que sea en una sola nota, pero quien... Por la gente se han, por el camino se han quedado mucha gente. Esto es evidente, el que no supo superar esto, el que se vio señalado, el que... ha generado también, por un lado, muchos ejercicios, digamos, que mejor que hubieran quedado en un cajón. Y esto ha distanciado también al público, digamos, de intérpretes, hasta llegar al punto de que una pérdida de responsabilidad sobre la obra que haces. Y esto hay anécdotas muchísimas. Y una premio, digamos, composición SGAE, que era buenísimo, pero las obras finalistas, las cinco, se daban en concierto por un grupo y se decidía, el jurado juzgaba a partir de estas obras. Hubo un cambio en el programa y se anunció viva voz. La primera obra se tocará la primera y la segunda parte, pero a la vez la primera y la segunda parte será la segunda del programa. Total, un lío que nadie entendió qué obra era cada una. Termina la primera obra, el director se gira, señala la sala para el compositor y se levantaron dos compositores. Se levantaron dos, o sea, dos consideraron, uno que supo que era su obra y el otro que se descontó y creyó que iba allí. También ha generado, digamos, unos trabajos posiblemente dentro de un academicismo, pero que no han... No digo que todo deba partir de la emoción y del corazón, pero sí de la responsabilidad y de la búsqueda de la voz interior. Claro, y cuando esto ha sido castrador, no es bueno. O sea, estos dogmatismos han sido malos. Ahora, es cierto que fueron ejercidos, o han sido en todos los tiempos, debe haber sucedido que estas estéticas se han impuesto, y si son poderosos los que las imponen, pues aplastan seguramente, que sucedió en el barroco también y sucedió en el clasicismo, y las burlas y los cambios estéticos, realmente que son a razón de alguien con una personalidad muy grande. Beethoven la ejerció. Beethoven no se doblegaba ante nadie, ¿no? O sea, un personaje que hubiera sucumbido a la estética, pues no hubiera introducido este elemento de fealdad en su música, porque había que ser muy osado. Claro, era muy lo contrario, ¿no? No estaba permitida la fealdad, igual que después no estuvo permitida la belleza, ¿no? Exactamente, con el caso de Goya, yo le encuentro muchas semejanzas, ¿no? O sea, la gran diferencia entre Mozart y Beethoven, o sea, no sabemos, esto es de los enigmas, porque Beethoven tocó para Mozart, y seguramente si Mozart hubiera vivido más, hubiera estudiado Beethoven con Mozart, y esto hubiera sido fascinante, porque seguro que hubiera mutado al uno y al otro. Pero claro, ya vemos en el Mozart de Don Giovanni, en el Mozart de la 40, de la 41, del Requiem, vemos un Mozart que va muy allá, posiblemente en algunos aspectos incluso se adelanta a Beethoven, pero nunca cruza el límite de la belleza. En cambio, Beethoven, pataplam, ya en la primera sinfonía, primer acorde, te mete un acorde disonante. Claro. Ya trasciende, ¿no? Me hace pensar mucho en Velázquez y en Goya, ¿no? Velázquez tampoco, o sea, incluso los borrachos son bellos, ¿no? Tienen una cierta belleza. Goya no, Goya son ya como nosotros. Ahí llevas tu razón en el caso de Beethoven y de Goya, que tiene además un paralelismo político muy grande, ¿no? Porque son dos ilustrados con un proyecto social utópico en algún sentido, ¿no? Pues los dos ven como una esperanza el mundo, la llegada del Big Bang napoleónico, sí. Y los dos sufren el desengaño y, ¿no?, contribuyen. Exacto, imagínate la heroica Beethoven, que la nombrabas, pero también Le Nozze, las bodas, Mozart. Mozart, claro. Es muy osado, o sea, y en Don Giovanni, el Viva la Libertad, que cantan en Don Giovanni, cuidado, sí. Cantar a coro, Viva la libertad, esto era muy osado, o sea, en una ópera clamar Viva la Libertad. O las bodas, ¿no? Bueno, y las bodas, claro, ya burlándose. Bueno, es que no lo consiguió Beaumarchais, no consiguió ponerla en escena, y lo consiguió Mozart. Exacto, era un compromiso.
social y los dos luchadores, ¿no? O sea, Beethoven detestaba todo el estamento militar y también, y Mozart también, y la iglesia, o sea, cuando hace música religiosa le mete alguna contradanza siempre burlándose porque le fastidiaron la vida también, ¿no? Es verdad que eran utópicos, eran ideales utópicos. Es admirable eso, ¿verdad? El ver, te da esperanza por otra parte, ¿no? Es decir, esa gran música ha tenido un sentido político y social muy inmediato, ¿no? Y yo creo que eso nos da esperanza para decir, bueno, pues ahora tenemos que la música o las artes tienen, en la reconstrucción del mundo, tienen un lugar, ¿no? Deberían, y la ópera ha sido siempre presente, ha estado siempre presente. Fíjate en la exposición que se hizo aquí de ópera, poder, siempre ha estado allí. Yo también pienso que hay un espacio, a ver, y en el confinamiento, volviendo al confinamiento, la cultura, yo pienso que ha sido un alivio para mucha gente en casa viendo películas o leyendo libros o escuchando música. Ha sido un alivio, ha sido lo que ha reconfortado y lo que ha sostenido a mucha gente. Los políticos, no los nuestros, los de todo el mundo, deberían, yo pienso que, tomar en serio y ver esta necesidad del arte. El arte es necesario, el arte es lo que nos puede salvar. Yo creo, para terminar, te voy a contar una cosa que pasó aquí cuando se hizo la Traviata, inmediatamente después del confinamiento, ¿no? Se hizo con limitaciones tremendas, claro, ¿no? De pronto cobraba una relevancia sin necesidad de adaptación. De pronto, al principio, salía el coro y los figurantes salían con mascarilla, ¿no? Y salían muy separados entre sí. Claro, eso era una necesidad sanitaria, pero se convertía en un elemento estético. Y de lucha. Y la lucha contra la pandemia. Y había un momento, al final, cuando Alfredo y de pronto te dabas cuenta de que la Traviata trata de una enfermedad contagiosa. Sí, exacto. ¿No? Y al final veías cuando Alfredo, cuando llega Alfredo y Violeta está allí, y claro, en la representación no se podían abrazar. Tenían que mantenerse el uno lejos del otro. Para no contagiarse, pero que era la realidad. Esa realidad de pronto cobraba una fuerza estética tremenda, ¿no? Porque era realmente ya, por mucho que se abrazaran, ya uno estaba en un mundo y otro en otro, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa Traviata me conmocionó mucho, ¿no? Me hizo pensar en eso que estamos hablando. Dice, joder, la música no es un adorno, ¿no? No es un adorno para privilegiados o para gente. No. La música puede ser un elemento fundamental en la construcción del mundo, ¿no? Sí, necesario, necesario. Y fíjate también, ya para anécdota para cerrar, dos amantes de Granada, como somos nosotros, Tomás Luis, y volviendo a Tomás Luis de Victoria, Manuel de Falla, en sus últimos años, pero en sus largos últimos años, que no fue capaz de terminar Atlántida, o sea, no veía la manera, su mundo fue Tomás Luis de Victoria. O sea, lo que hizo fue las interpretaciones expresivas, o sea, se pasó largos años solo con Tomás Luis de Victoria también. Fíjate. En su confinamiento en Altagracia. Habitando en Tomás Luis de Victoria. Hoy un placer inmenso, como igualmente, siempre. Ojalá yo pudiera hablar de literatura como tú hablas de música.